Entre Ángeles Mastretta y Sergio Ramírez. Bienvenidos. Pero con un provocador aquí, ¿no? Bien, bueno, buenas tardes, muchas gracias. Y el tema de la charla al principio es la literatura. Y empezaré presentando a Ángeles Mastretta, aunque creo que son dos autores de estos que, de los que se suele decir con cierta razón que no necesitan presentación, pero voy a intentarlo. Ángeles Mastretta nació en Puebla, en México, en 1949. Pero vive en la Ciudad de México desde el 71. En el 85 publicó Arráncame la vida y en 1997 ganó el premio Rómulo Gallegos con Mal de Amores. Creo que era la primera escritora que ganaba ese premio. Posteriormente ha publicado libros como La emoción de las cosas, que es una preciosa memoria, en 2012, y en 2015 El viento de las horas. A su lado está Sergio Ramírez, que es posible que en ningún sitio del mundo necesite menos presentación, pero vamos allá. Nació en Nicaragua en el año 42. Publicó en 1977 Te dio miedo a la sangre, Castigo divino en el 88, en una etapa en la que, como saben, era vicepresidente del gobierno sandinista. Esa etapa la contó en sus memorias políticas, Adiós muchachos, a la que siguieron libros como Margarita está linda la mar, que en el año 98 ganó el premio Alfaguara, el primer premio Alfaguara. Y sus últimos libros, su último libro es Ya nadie llora por mí, que se publicó en 2017, el mismo año que recibió el premio Cervantes, siendo creo que el primer centroamericano que gana ese premio. En este libro al que me refería, de Ángeles Mastretta, La emoción de las cosas, de 2012, ella hay un momento que se pregunta y dice: ¿escribimos para recordar o para ir adivinando el futuro? Lo pregunta y no responde, y bueno, quizá podemos intentarlo otra vez hoy. En el programa se hablaba de la necesidad de la escritura. Todos estos días hay mucha gente que ha respondido por qué empezó a escribir, por distintas razones, porque la escuela era así, era asado, por defenderse, por vengarse. Es la pregunta más fácil, la más difícil también, y tiene que ver con esa pregunta que hacía la propia Ángeles Mastretta, y es: ¿por qué empezaron a escribir y por qué siguen escribiendo? ¿Por qué sigo escribiendo? Es algo que me pregunto todos los días, porque más bien me pregunto, ¿para qué seguir escribiendo? La verdad es que a mí la vida me divierte muchísimo, y voy a cumplir 70 años en octubre. Y de repente dije, bueno, pero ¿yo qué hago aquí sentada inventando necedades? Cuando tengo esos dos nietos, los quiero correr en el jardín. Cuando tengo una hija a la que venero, un hijo que me divierte, y un montón de amigos a los que querer, digo, yo creo que esto de la literatura ya lo debo abandonar. Entonces, bueno, cuando me encuentro, sin duda contigo, con ustedes y con ustedes, empiezo a creer que tiene algún sentido dedicar el tiempo, en mi caso ahora, más a evocar que para inventar el futuro. Digo, escribimos para recordar o para inventar el futuro. Yo creo que cuando recordamos, ¿o no, Sergio?, inventamos también el futuro. Porque, no sé, hay escritores, depende de qué escritores. Yo casi siempre tiendo a olvidar lo feo y a recordar lo bueno. Entonces, cuando recuerdo, lo que estoy queriendo es invocar un futuro bondadoso, generoso. A lo mejor tuve una infancia feliz y eso me ha convertido en una escritora a la que le cuesta más trabajo escribir. Porque yo no escribo para vengarme, no escribí nunca por enojada. Escribí por curiosa, he escrito por curiosa, por ávida, por presumida, porque los escritores somos unos presumidos y creemos que lo que hacemos tiene que importarle a alguien. O también si queremos, hay quienes dicen, yo escribo para mí,
Yo creo que los escritores que escribimos y publicamos no escribimos para nosotros. Lo que no publicamos, yo por ejemplo tengo un anecdotario que más bien me sirve para, como cada vez le tengo más miedo a perder la memoria, dado que nunca encuentro los anteojos o la llave para poder salir del hotel a tiempo. Entonces, como cada vez le tengo más miedo a eso, ¿qué estaba yo diciendo? ¿A dónde me dirigía? ¿A dónde me dirigía? No ha salido del hotel todavía. Claro, olvido lo desagradable, pero hago un anecdotario para decir qué estaba yo haciendo hace 2 años, porque hace 35 me acuerdo, más todavía hace 50, pero hace 2 años tengo que ir al anecdotario y decir, ¿quién habrá venido a comer? Entonces, eso sí lo escribes porque eso sí, ¿a quién le va a importar? Me importa a mí para recordar. Te toca, porque ya tengo que frenar. Sergio, hay uno para cada uno. Bueno, es una pregunta que uno mismo se hace como un gaje del oficio. ¿Por qué escribo? Y además, ¿para qué escribo? Yo he venido a descubrir que escribo por necesidad, por una necesidad orgánica. Esto quiere decir que yo no puedo vivir sin escribir. Y mi periodo, cuando estoy fuera de mi estudio, tengo que viajar, estar aquí, por ejemplo, gozo mucho los viajes, gozo mucho el público, pero me queda por detrás el sufrimiento de no estar en mi lugar. Es decir, en el encierro solitario en donde escribo, con una disciplina diaria de las 8 de la mañana a la 1 del día, esa es mi rutina, es una rutina de la que yo disfruto porque la necesito. Yo terminé de aclararme esto leyendo una vez una entrevista con Bashevis Singer, el escritor judío que escribía en Yiddish, y él definía esto también como una necesidad, pero lo hacía como una necesidad razonada. Él decía, yo resuelvo mi necesidad de escribir creyendo ciegamente en que lo que escribo nadie más lo puede escribir, que esta idea narrativa es mía y que nadie más la puede desarrollar. Entonces, a partir de esa convicción se sustenta la necesidad de escribir, saber, estar convencido de que esa historia solo yo la puedo contar. Y en segundo lugar, de que yo estoy sirviendo de correa de transmisión para que otros conozcan esa historia que si no fuera por mi intermediación nunca se llegarían a enterar de su singularidad y de lo extraordinario que tiene. Porque claro, uno busca lo extraordinario, busca lo singular en la escritura y de esa manera conectarse con el lector. De manera que mi respuesta sería esa, ¿no? Yo escribo por necesidad. En tu discurso del Cervantes, recuerdo que en el momento que decías que pensabas que eras una síntesis entre tus dos abuelos, el músico y el ebanista. ¿Tú como escritor eres más músico o más ebanista? Es decir, ¿más artista, más artesano, te corriges, crees en la inspiración, no te fías? Tengo que explicar primero brevemente quiénes eran mis dos abuelos, ¿no? Mi abuelo paterno era músico, maestro de capilla de la iglesia parroquial de mi pueblo, Mazatepe, y componía música sacra y también música profana. Y era cabeza de una orquesta religiosa y de una orquesta profana. Igual tocaban valses que tocaban misas, o tocaban requiem o tocaban valses. Y era la cabeza de esta orquesta que estaba formada por mis tíos, y todos los músicos eran sus hijos y por lo tanto se llamaba la Orquesta Ramírez. Y por otro lado, mi abuelo, este era el abuelo pobre. Mi abuelo rico era cafetalero, muy disciplinado, muy racionalista, muy positivista. Creía en las virtudes de la máquina, del motor de gasolina, de las bombas de agua, del agua corriente, y era un hombre muy metódico.
en lo que hacía, ¿no? Muy disciplinado. Por eso yo decía que soy esa síntesis del abuelo disciplinado y del abuelo músico, porque era bohemio. Y entonces, por lo tanto, este artista libre con el científico, digamos, disciplinado, que no faltaba al trabajo que le tocaba hacer. ¿Y tú, Ángeles? Yo quiero aprovechar para elogiar el sentido del deber que tiene este ebanista y el amor por el arte que tiene este músico. Estamos, me toca decirlo otra vez, frente a un ser humano extraordinario, y a mí me gusta decírselo aquí y decírselo en el contexto de Centroamérica Cuenta, aunque se lo digo en corto cuando lo saludo, pero decirlo frente a ustedes que están aquí para oírlo, para oírme también a mí. Decirlo frente a ustedes me honra y me alegra muchísimo. Ya podemos pasar a lo que sigue. Sí, no, es un poco la misma pregunta. Si en tu caso se da esa síntesis o vence la artista viene? Sobre la artesana, si el trabajo. Mi sentido del deber no es del tamaño del de, sin duda, no es del tamaño del tuyo. Y ahí sí, no sé si porque soy mujer, porque ya he visto que no hay mujeres que son como yo, pero esta cosa de lo que yo tengo que decir es crucial, no me pasa del todo. Yo crecí en un mundo más dominado por las mujeres, lo cual es raro, por lo menos en nuestra cabeza era un matriarcado. Había tres hermanas con 20 hijos entre las tres y tres hombres que se llamaban los papás. Y las mamás eran las que mandaban, las que decidían a qué colegio iba uno, las que planeaban quién se casaba con quién, y las que conversaban. Entonces, normalmente decían, los niños váyanse al jardín. Y yo inmediatamente me colocaba detrás de un sillón para oír cuál era la historia que iban a contar, que yo no podía oír. Y entre otras cosas, yo digo que yo por eso escribo, y sobre todo escribí tanto ficción, porque lo que quería era evocar, otra vez, para volver a lo mismo. Bueno, esa historia de Catalina Asensio, sin duda yo no la oí. Oí retazos. Y oí en desorden, que había un gobernador que era muy malo, mataba a la gente y la hacía picadillo, la había mandado a la casa de una señora. Y luego oía que la mujer había tenido un amante, pero que no lo había tenido, pero que lo había tenido después, pero que lo había tenido antes. Entonces yo dije, esta es una historia fantástica, ¿cómo habrá sido? Y yo había estudiado ciencias políticas y entonces decidí que iba a hacer una tesis sobre los hombres del poder en la ciudad de Puebla, que luego salieron casualmente a ser los 5 hombres más poderosos del país en los años 60. Pero bueno, esa es otra historia. El hecho es que yo me fui por uno que no acabé contando, sino inventando. Porque a la hora que empecé a preguntar, oye, ¿cómo era este Maximino Ávila Camacho? Todavía en 1980, cuando el hombre se había muerto en 1942, me decían cosas como, no, hija, no preguntes eso. Imagínense ustedes, no poder preguntar. Era un dictador del tamaño del tuyo, nada más que en un pueblo un poco más chico, que era Puebla. ¿Eh? Cada uno tiene su dictador. No sé si preferido, pero... ¿Cuál de mis dictadores? ¿Cuál de ellos? Bueno, vamos a decir que el de Margarita está linda la marca. Pero tú, qué barbaridad. Vas teniendo en el pasado presente, no pensábamos que también lo ibas a tener en el presente, pero... Bueno, ese era mi dictador. Creo que debo ya de pasar a la siguiente pregunta para no robar cámara. Sí, bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con las palabras que dijo Sergio en la inauguración de Centroamérica Cuenta y que a mí me recordaron también parte de su discurso de Cervantes, que decía, escribo entre cuatro paredes, pero con las ventanas abiertas, ¿no? El otro día aquí en el teatro hablabas de que la realidad es la que es, convulsa, violenta a veces, y que la literatura no puede estar ajena a ella. Pero me gustaría saber cómo se selecciona ese material para que resulte en una obra literaria. Cuando yo afirmo eso, lo hago con cierto temor porque... no me gusta que parezca como que la literatura necesita que se le impongan reglas.
y que tiene que haber necesariamente una conexión entre la realidad exterior y la escritura. Sí, puede no haber ninguna, y existe la buena literatura. Sí, no hay preceptos en la literatura, y hay que librarse de los preceptos. Yo me voy a mi propia realidad concreta, y yo siempre insisto en decir, yo vivo en un país anormal, en un país que está lleno de sorpresas generalmente terribles, ¿no? Y por lo tanto esa anormalidad es muy difícil que se escape de lo que yo escribo, sobre todo cuando escribo novelas, cuando escribo relatos, es decir, cuando tengo que establecer esa conexión entre historia pública historia privada, que no se pueden separar. La historia pública ni siquiera es tan solo un escenario, sino que es un animal vivo que se abalanza sobre los personajes y altera sus vidas. Y esto es lo que interesa a la literatura. Es decir, porque la literatura no se refiere ni a la historia, ni a la geografía, ni a la sociología, ni al colectivo. Se refiere a los individuos, se refiere a los seres humanos, a lo que le pasa a los seres humanos. Y entonces, si yo vivo en un país donde hay una dictadura, un gobierno autoritario es capaz de provocar la salida en menos de un año de 50.000 personas que atraviesan la frontera y se vienen a refugiar a Nicaragua, eso es una estadística, 50.000 personas refugiadas en Costa Rica. Pero cada vida humana deja de ser una estadística y se transforma en sujeto de una historia. Si entramos a ver el desarraigo de esa persona que dejó atrás a su familia, que salió viviendo por el monte, que llegó a San José y le cuesta establecerse, extraña su país. En fin, esa vida humana es la que va a entrar en la novela. Y va a entrar en la novela porque un fenómeno público, un fenómeno político la desarraigó de su país. Si ese fenómeno no se hubiera dado, estaría ya tranquila y no sería sujeto de la novela. ¿Y qué papel juega la imaginación? Y en tu caso decías, ese dictador de Puebla, ¿por qué no fue finalmente una tesis sobre el poder, sino una novela? No, porque acabó siendo mucho más atractivo reinventarlo. Y reinventarlo con trozos de la realidad que había ido robando de otros. Me acuerdo de una historia, me acuerdo que alguien me había contado que al papá de una mujer, esta historia de que lo mataron y luego lo devolvieron a la casa hecho pedazos. Estas historias que ahora son de todos los días, pero que entonces era inconcebible. Entonces yo traté de conocer a esa mujer y la busqué, la invité a comer y no quería venir y finalmente convencí a mi mamá. Total, tuvimos una conversación comiendo en mi casa y ella nunca quiso referirse a eso. Nunca. Hubo 20 acercamientos y nunca conseguí. Pero quién sabe cómo dio la vuelta y me contó la historia de una amiga que tenían ellas, que se enamoró de su ginecólogo y que lo veía a escondidas en la parte de arriba de un mercado. Entonces yo dije, pues esta historia me la regaló, porque no la tenía yo prevista, voy a pensar en dónde ponerla. Y la otra, que nadie me confirma, pues la puedo colocar en alguna parte y que no sea, o que tenga la misma relevancia, pero claramente sea inventada. Yo sí creo que, porque hay quien dice que no, ¿verdad?, que la literatura necesita de lo externo, que se nutre de lo externo, que no nada más pasa por uno. Yo, en mi caso no pasa, y veo que en el tuyo menos. No nada más pasa por uno, pasa por los demás. Y pasa, es cierto también, por esta necesidad de contar a los demás para que los conozcan otros. Estas mujeres que yo escribí en Las Mujeres de Ojos Grandes, de las que me hablaba alguien que por aquí anda, son unas mujeres que son mis antepasadas, algunas ciertas y otras inventadas, cuyas historias de provincia chiquitas, aparentemente llenas de nimiedades, las encuentro en el libro en un momento especial de sus vidas, en una luz como la de Daniel Mordinsky, que las ilumina un momento y te cuenta quiénes son o de qué modo les cambió la vida. Esa parte la inventé y de pronto fui encontrando que había en Italia, en Holanda, en España, en Argentina, mujeres así, no nada más en Puebla.
Entonces, si la realidad te la necesitas, luego la transformas, bueno, como haces tú, tu dictador de Margarita, para hablar no de tu preferido, sino de tu inevitable, es un dictador del que todos supimos, sin embargo es un dictador que, habiendo pasado por ti, se convirtió en alguien peor, ¿no? Pero al que pudimos ver todavía más de cerca. A mí, Margarita Stalin, nada más sigue siendo un libro que me trastoca incluso recordar. Y la llegada del poeta que dibuja en el abanico, Margarita Stalin de la Mar, es un libro que mezcla lo mejor con lo peor y lo regala con lleno de fiebre y de pasión por lo que mira. A mí me parece un libro espléndido, como muchos de los tuyos. No me trajo aquí de su palera, pero pues es que no se lo deja decir en privado, entonces se lo tengo que venir a decir aquí. Ese dictador horrendo se metió a mi vida 2 semanas, lo detesté y no se me olvida. Por eso, entre otras cosas, te quiero tanto. Enlazando precisamente con eso, con el hecho de que alguien que huye de Nicaragua a Costa Rica tiene una vida y tiene una historia, también un dictador tiene una historia. No sé si hay una obligación para con los personajes, aunque sean odiosos, en una novela. Sí, es muy difícil. Vamos a ver, la primera tentación, y Ángeles hablaba un poco de eso, de si la venganza, los sentimientos negativos que te pueden llevar a construir a un personaje. Pero es que la verdad es que el mundo no está dividido entre ángeles y demonios, no está dividido entre gente buena y mala. Es decir, la riqueza del relato está en los matices que tú encuentras en cada personaje. Entonces, hasta en el dictador más horrendo te puedes encontrar rasgos de humanidad o rasgos que no corresponden a esa imagen absoluta de la maldad. El viejo Somoza, yo lo conocí de niño, uno de nuestros dictadores, lo conocí de niño y era un hombre que tenía carisma. El viejo Somoza, a diferencia del último Somoza, que no tenía ningún carisma, este tenía mucho, el viejo tenía mucho, mucho carisma. Y él se ponía en una rueda de hombre, nada más, por supuesto, a contar chistes vulgares, decíamos entonces, chistes verdes. Y todo el mundo se moría de risa, no solo porque fuera el dictador, sino porque eran chistes verdaderamente graciosos, ¿no? Y era un encantador de serpientes, era un actor, fingía. Yo recuerdo que una vez el colegio donde yo estudiaba le fue a ofrecer la primera promoción de bachilleres y fuimos todos los estudiantes con los profesores a la Hacienda Montelimar, a la orilla del mar, donde él nos esperaba en un salón desierto, donde no había sillas, seguramente para que la gente no se sentara y se quedara, ¿no? Y había un escritorio nada más, desnudo, y encima una agenda de esas que tenían aros para pasar las páginas, ¿no? Y ya les pusieron el motivo, la visita. Entonces él buscó en la agenda, dijo, no, ese día no puedo, desgraciadamente se me casa un muchacho, cadete de la academia, todos son mis ahijados, yo los he llevado al altar y yo no le puedo fallar a mi muchacho. Entonces todo el mundo insistía, pero general, ¿cómo va a creer si ahí lo estamos esperando todos, el pueblo? Y viene el forcejeo y le dice al fin, bueno, se jodió mi muchacho. Y yo después me he hecho la reflexión de que en esa agenda no tenía anotado nada. Eso era un puro teatro, ¿no? Porque él era un hombre histriónico y todo el mundo salió diciendo, vista, nos llevamos al general, qué bueno, se fue con nosotros, dejó la boda. Entonces ese era él construía su fuerza de esa manera. Entonces un personaje muy,
muy polifacético. No lo puedes acusar de que solo era cruel, asesino, sino que era un manipulador. Y un manipulador, como te decía, encantador de serpientes. No me vayas a preguntar que si yo encuentro algo gracioso en el último dictador. No, en el último no encontramos absolutamente nada. Yo quiero hacer una cosa. En mi dictador, la parte que yo tuve que inventar, y creo que pasaba por, era un poco cierta, lo tuve que volver muy simpático porque yo tenía que convivir con él tanto tiempo que dije, bueno, este que sea gracioso, si no, ¿cómo lo voy a aguantar? Tú no le dedicas años de tu vida a tratar con un sujeto del todo insoportable. Entonces, el tuyo es mucho más insoportable que el mío. El mío era muy miserable, pero tenía un lado en el que era muy gracioso. Y entonces yo no encontré otra manera de contarlo más que inventar una mujer que lo contara. Y cuando lo cuenta, por eso de repente es entrañable, porque así es como ella lo ve. Yo no sabía cómo acercarme a él y dije, ya sé. La única que puede saber mucho de él y nada, la única que puede haber llegado a detestarlo habiéndolo querido, es la esposa. Y entonces me serví de él, ese es mi dictador. Bueno, no le voy a preguntar a Sergio por su dictador de ahora, le voy a recordar cómo lo retrata en Adiós Muchachos, y no queda mal. No, claro que no. Es decir, yo no sé si Ortega ha leído ese libro. ¿Tú lo sabes? No, seguro sí. La última vez que yo me encontré con Daniel Ortega fue en el año 1999. Es decir, estaba recién aparecido, Dios Muchachos, hace 20 años. Ese libro cumple 20 años. Y nos encontramos en el cumpleaños de un amigo común que había, el doctor Joaquín Cuadra Chamorro, que había sido presidente del Banco Central en el gobierno sandinista. Y yo entré y vi a Daniel Ortega en una esquina, no era su ambiente, ¿no? Era una fiesta, ¿no? Y él estaba ahí porque le tenía mucho cariño al doctor Cuadra y se sentía obligado a ir, pero él nunca ha sido un hombre de fiestas. Y yo lo vi solo y me le acerqué. Ya no teníamos ninguna relación, pero bueno, tuvimos una plática de esas de Easy Talk. Hablar cosas superficiales, y en determinado momento yo le pregunté, ¿has leído Adiós Muchachos? ¿No te había dicho? No, yo le dije, le pregunté. No, todavía no, pues léelo, te conviene, le digo, no salís mal. Sí, como que saldría en la segunda parte, ¿no? Ángeles decía que tu casa era un matriarcado, pero no da la impresión de que no se podría decir lo mismo de México. No sé, ¿cómo te ves tú como escritora dentro de México, de la cultura mexicana? Lo digo porque en cierto sentido soy dos excéntricos, alguien de un país muy pequeño, a pesar de que tiene una tradición literaria muy poderosa, y una escritora en una tradición... A mí me pasó, a lo mejor por esta idea de que viví en un matriarcado, porque cuando lo pienso de lejos, la sociedad toda evidentemente no era así. Por eso es cuando yo dejé de ser niña, me afligió tanto conocer a los hombres, por lo menos de mi comunidad, que dije, no, yo ya me voy a vivir a otra parte, porque aquí con ninguno de estos me voy a poder casar. Eran todos insoportables y autoritarios, y había que huir de ellos, cosa que hice. Pero tuve la fortuna de llegar a una ciudad que yo descubrí deslumbrante, ahora sé también que es atroz, y de encontrar una profesión que no iba yo buscando. Mi papá escribía como, para ser feliz, escribía los domingos, vendía coches toda la semana, lo odiaba, él hubiera querido hacer un coche, para eso estudió en Italia, para construir coches. Luego, después de la guerra, tuvo que venir a México y vender coches. Entonces, escribía los domingos una cosa que se publicaba los lunes, que se llamaba Temas Automovilísticos por Temístocles Salvatierra. Y Temístocles era un hombre que contaba... ¿Les interesa esto? Temístocles era un hombre que contaba las historias de un señor que se llamaba El Mísero Vendecoches.
Entonces Temístocles se encontraba con él, y Temístocles había sido un telegrafista, entonces contaba todo con et y punto, et coma, como si fuera un telegrafista, como si fuera una clave morse. Entonces Temístocles contaba la historia del mísero que vende coches, y entonces mi papá contaba la historia de cómo una familia de 10 hijos llegó, venía Renault, no cabían, y cómo empujaban a la abuelita para que entrara, cosas que eran, tenían mucho éxito en la ciudad, y le daban amigos y lo que sea, pero jamás le dieron un centavo. Lo hacía para ser feliz. Y a pesar del matriarcado y de que crecí oyendo estas historias para platicarlas, a la hora de la hora descubrí que tenía adentro la enseñanza de que lo mejor era contarlas. Y fue así como inerme, sin duda, para hacer el análisis político sobre los dictadores que yo quería hacer, me acabé volviendo primero periodista, una periodista fantasiosa. Muy rápidamente me di cuenta de que no hubiera podido hacer nunca un reportaje ni una crónica, tenía que hacer textos de opinión porque son los que podía hacer. Y luego de ahí, pues la vida me bendijo con esto de, tú te puedes volver una escritora, así como hay quien tiene maestros hostilizadores y pérfidos. Yo tuve por lo menos 3 maestros que me decían, ¿por qué no lo escribes esto que estás contando? Pero ¿por qué no pides la beca del Centro Mexicano de Escritores? ¿Y cómo se pide? Pues escribes una cosa, lee por ahí, ¿cómo haces? Yo fui, la pedí y me dieron la beca del Centro Mexicano, para mi sorpresa, porque claro, a la hora de la hora yo no tenía idea de cómo se hacía un libro. Y pasé un año, les voy a contar este privilegio porque es muy bonito, un año con Juan Rulfo y con Salvador Elizondo. Dos polos más opuestos hubiera sido difícil encontrar. Entonces, Salvador Elizondo era un profesor regañón que me hizo saber a lo largo de un año que yo me podía dedicar a lo que fuera, pero no a escribir. Y que era yo lo más cercano a una tonta. Creo que más allá de una tonta. Y Rulfo, que como todos sabemos y leemos, era de pocas palabras, nada más decía, pues a mí me gustó lo que escribió María de los Ángeles. Y ya, yo llegué, entregaba 15 cuartillas por entrega y acabé entregando un párrafo así, como de chiquititos, aterrada. Y me tardé 7 años en decir, bueno, sí, voy a ser escritora, porque primero me quedó claro que no. Otra vez ya dije, ¿a dónde iba? Bueno, a cómo tuve el privilegio de volverme escritora por estas dos influencias serias, que son un señor que gozaba escribiendo y una pandilla de mujeres que gozaban conversando. Y cómo tuve el otro privilegio de llegar a un mundo en el que, en efecto, había casi puros hombres escribiendo. Rosario Castellanos en ese momento estaba como exilada en Israel, la habían mandado embajadora, y estaba la China Mendoza. Había muy pocas mujeres escribiendo. Y no que no estuviera bien visto, es que simplemente cuando a mí me decían, ¿y qué crítica tuviste en tu país cuando salí y otros lugares? Buenísima. No me digas, no tuve ninguna. Pero es que yo escribí por lo menos 4 libros, hasta Mal de Amores, que me gané el premio Roma, sin tener ni media crítica de alguien, porque los que hacían las críticas eran los hombres. Y entonces yo tenía mujeres lectoras que venían a pedirme, pero nadie que escribiera una cosa diciendo, bueno, pues esta señora emparenta la ficción con la realidad, cualquier necedad. Nadie, nunca. Entonces fui bastante libre y pues el mundo fue muy generoso conmigo, porque tuve, mi mamá siempre decía, qué suerte tuviste, tenía razón. Yo primero me ofendía, pero porque para ella el sentido de ver y hacer patria era más importante que contar. Y entonces ella decía que siempre dice, pues sí tuve mucha suerte porque escribí un libro apropiado para el mundo que lo estaba necesitando. A lo mejor ahorita sería un libro viejo, ya nadie le importaría, pero en ese momento fue un libro que coincidió, y las mujeres de ojos grandes y el mal de amores coincidieron con la urgencia de esas precisas mujeres de volver el mundo diferente. Tuve esa suerte, perdón por tanto. ¿Y qué es lo que más ha cambiado desde que publicaste vuestro primer libro? ¿Qué se ha perdido y qué se ha ganado? Digo, no ya en la escritura, sino en la industria editorial, la relación con los lectores, aparte del anonimato y la fama, no sé.
Lo que pasa es que cada libro tiene su propia historia si me preguntas a mí qué libro quiero más yo, es decir, desde el punto de vista de cariño, quizás no es el que se ha vendido más o que el público conoce mejor. Entonces uno tiene una historia secreta con los libros. Yo cuando volví a ser escritor, que dejé para siempre la política, aunque mucha gente no me cree, esto fue en el año 1995. Publiqué una novela que se llama Un baile de máscaras, que no es de las más populares, pero en esta novela yo contaba o cuento la historia de mi familia, bajo el esquema narrativo de que todo lo que ocurre en la novela ocurre en el día en que yo voy a nacer, el 5 de agosto de 1942. Y el eje de la narración es mi padre haciendo todo para que su hermana, que es una cuarentona, que ha aparecido preñada de la noche a la mañana por un novio que ha huido de ella. A los 40 años. Sí, se case. Se case, aunque sea... solo por lo civil, es la regla que el juez va a llegar a mi casa, la casa nuestra, donde yo no existía todavía, según la novela, va a llegar a la casa nuestra, van a firmar el acta y después se van a divorciar. Pero lo que él no podía admitir es que la deshonra de que en la familia hubiera una mujer que no tuviera un hijo siendo madre soltera. Ser madre soltera en los años 40 era un delito tremendo, ¿no? Y sobre todo en un pueblo tan pequeño. Entonces todo se centra alrededor de esa historia y todas las historias que van desembocando como en un río, son muchas historias alrededor de la historia. Entonces yo me identifico mucho con ese libro porque es el libro de las historias de mi infancia que yo oía a mis tíos músicos contar todos los días que se reunían cuando iban a tocar el Rosario de las 6, se reunían en la tienda de abarrotes de mi padre, que era el único que no había aceptado ser músico porque lo cargaron con el contrabajo. Decidió mejor hacerse comerciante, pero se reunían allí al pie de la grada de la iglesia donde él tenía su tienda y ese era un jolgorio de conversación que yo si yo aprendí a ser escritor fue allí oyendo todas las historias múltiples que ellos contaban, burlándose de todo el mundo, pero burlándose sobre todo de ellos mismos, que es cuando yo aprendí que el verdadero sentido del humor existe cuando uno es capaz de burlarse de sí mismo. Cuando alguien sabe burlarse de los demás, pero lo tocan a él y no acepta la broma o no acepta la burla, entonces no tiene sentido el humor. Y eso eran maestros de ese sentido, de ese sentido, pues, de humor que lo llevaban al exceso. Entonces ese es el libro con el que yo, digamos, mejor me identifico íntimamente porque es la historia de mi propia familia y porque mi madre sabía que yo estaba escribiendo ese libro y ella estaba muy pendiente de cómo iba el libro y yo tenía que enfrentarlo en un momento en que ella lo leyera porque mi abuelo materno no es el que salía mejor en la novela, este abuelo cafetalero rico, porque cuando se presenta mi padre a pedir la mano de ella, siendo hijo de un músico pobre, él lo rechaza. Lo rechaza, pero de una manera grosera, ¿no? Entonces, lo que hacen es que se van a casar clandestinamente, que es lo que ocurre siempre, ¿no? Y entonces, esa historia está contada en la novela también. Y yo tenía mucho temor de que el momento en que ella iba a leer esa historia. Desgraciadamente se murió antes de que el libro estuviera publicado. ¿Y tu libro favorito de los tuyos, Ángel? Yo creo que los libros que se van volviendo tus libros preferidos son los libros con los que más te diviertes. ¿No es cierto que te pasó eso con este libro que estás contando, lo que es con el que más te divertiste? Yo quizá el libro con el que más me divertí fue con Mal de Amores. Y lo estaba escribiendo cuando mis hijos eran chicos. Entonces yo digo que uno pierde dos infancias, la suya y la de sus hijos. Sobre todo si se divirtió en la infancia y si se divirtió con la infancia de sus hijos. En medio de eso yo inventé contar la historia de una mujer que se enamora de dos hombres al mismo tiempo. Pero dije, ¿que nazca cuándo?
Bueno, pues que tenga la edad de mi abuela, entonces que naciera en 1893. Razón por la cual tenía 17 años en 1910, y entonces pues le tocó cruzar por la Revolución Mexicana. Y entonces yo, que creía que había tomado clases de historia en la preparatoria, y salí a decirle a Héctor, que sí, es un historiador serio, Héctor, este Madero hizo muchas estupideces. Me veía como diciendo, ¿te vienes a enterar de las cosas que él sabía de memoria? Y entonces me divertí mucho escribiéndolas, porque me divertí mucho aprendiendo sobre mi país. Ahora, la verdad es que cuando hablo de este empiezo a sentir culpa, porque hay otros que también me divirtieron mucho. Con Arráncame la Vida me divirtió horrores, y ya les voy a contar un pedazo que me hizo muy feliz. Mi director de orquesta, como aquí tengo ya varios lectores, les puedo contar qué pasa eso. Y el caso es que se tenía que morir, porque pues siempre se tiene que morir alguien en un libro. Y yo necesito, este director de orquesta del que se enamora la mujer que cuenta, al mismo tiempo se había metido a la política y era músico y estaba enamorado de la esposa del político más poderoso, bueno, todo esto. La mañana en que estuve como garabateando lo de la muerte y a dónde iba y por qué, y mucho tiempo. Pero de repente llegué. Y entonces Héctor, me acuerdo de Héctor regresando a la casa, yo bajando la escalera y dice, Héctor, se murió Carlos Vives. Me atreví finalmente a matarlo y yo sentí que había quedado bien. Entonces me dio mucha alegría, lo cual es ridículo, pero esa quedó bien la muerte de Carlos Vives. Lloré, me afligí y salió adelante. Bueno, ¿qué más? A las mujeres de ojos grandes les tengo mucho cariño porque me he encontrado muchas mujeres en el mundo que me dicen, ay, ¿cómo me encontré ahí? Y muy distintas, o sea, de repente, me acuerdo de un pueblito chiquito en Italia, con Eliano se llama, y de repente, ¡cuí arriba la escritrice! Y entonces, la escritrice, que yo que iba a llegar a un cuarto de cuatro gentes, porque pues ¿quién te va a leer en Italia? De pronto estaba el cuarto como este, no me podía reponer. ¿Y eso venía de qué? De que yo había contado unas historias de mujeres en un pueblo chico, y con Eliano era un pueblo chico en el que cabían esas mujeres. Eso te pasa también a ti. La gente se va encontrando con tus personajes. Son puras fortunas las que tenemos. Bueno, nos queda poco tiempo, pero como es un festival literario y una feria del libro, recuerdo que en la emoción de las cosas, Ángeles Mastretta dice, hay escritores, escritoras que nos gustan, otros y otras a los que admiramos y otros que son de la familia. Me gustaría preguntaros cuál es la última incorporación a vuestra familia, es decir, no la primera, sino quién es el último escritor o la última escritora que habéis dicho, voy a leerlo todo, me interesa. ¿El último o el más querido? El último. A ver, vas, ese te toca preguntar. No, va, tú no. Primero. Bueno, lo que pasa es que me agarra muy de sorpresa esa pregunta, porque cuando tú dices incorporar a la familia es porque efectivamente ese escritor sí, porque aunque pasa, puede ser Cervantes o puede ser Homero o puede ser un escritor sudafricano o una escritora italiana, es decir, alguien que hayas leído recientemente y que pienses, forma parte de mí. No valen las relelecturas. Vale, claro, las relecturas, vale, sí, todo, bueno, vale todo. Es que yo he releído recientemente y luego he vuelto a releer Macbeth. Y yo me siento muy identificado con ese drama. Me siento muy identificado con ese drama sobre el poder, porque el poder ejerce sobre mí esa seducción terrible, ¿no? Como tema de la literatura, por encima de los otros temas fundamentales, como son el amor, la locura, la muerte, pero el poder para mí es fascinante, es una seducción cada vez más creciente. Y muchas de las claves del poder yo me las he encontrado en Macbeth, esa conspiración alentada por la mujer de Macbeth, Lady Macbeth, para hacerse con todo el poder, no importa asesinar, no importa mentir, no importa los ardides,
No importan los escrúpulos, pero lo importante es la ceguera acerca del poder que lleva a la completa perdición. Bueno, quizás surja un Macbeth en Managua. También yo creo que una de las razones por las cuales el poder te obsesiona es porque no podrías hacer eso. No podrías ser así. Cuando tuviste por escrúpulos, entonces por eso te... Bueno, pero no vine a hacer tu... Pero bueno, eso no me lo preguntaron, pero yo te digo que yo creo que es por eso, porque por escrúpulos, y lo ve y dice, lo voy a contar, porque quiero ver si le entiendo. Todavía sigues dándole vueltas para ver si de veras entiendes. ¿Cómo es posible que la gente tenga esa pasión? Un político con escrúpulos es un oxímoron. Sí. Yo sí incorporo a escritores a mi familia para hablar de relecturas. Es una cosa rarísima porque se oye como pretencioso, pero arriba de mi escritorio siempre está Sor Juana, porque escribe de cosas incomprensibles, porque hace frases elocuentísimas que no se sabe qué quieren decir. Y entonces, claro, dice, ¿y esto qué dice aquí? Y te regala adjetivos, y tú piensas en una monja valiente, y dices, esta me hubiera gustado que fuera de mi familia. Y luego lees a Jane Austen, que es una señorita chismosa, que está viendo quién se casa con quién, y que al mismo tiempo es íntima amiga de su hermana, y que sabe muy bien hacer cuentas, y que es una maniquea tremenda, porque y que casi siempre sus mujeres, no premia a sus mujeres más pícaras, más que Elizabeth Bennet, pero hay otras a las que les va muy mal por frívolas. Finalmente Lidia, la hermana chica, pues no es más que una frívola atarantada, saca un chicote, la manda al demonio. Bueno, Jane Austen podría estar ser miembro de mi familia. Y, uy, es que si te vas haciendo de muchos, ¿eh? A los que vuelves de tu familia, de muchos. Luego además pasa otra cosa, que eso nos pasa a nosotros muchísimo, que es que tenemos ya muchos amigos escritores, esos ya son de nuestra familia. Inevitablemente ya, y ya el duelo por sus pérdidas, ¿no? El Gabo, para mí sigue siendo una pérdida esencial. Y dices, bueno, si yo no lo hubiera conocido, lo hubiera querido tanto, pues igual y no tanto. Porque la verdad era un tipo excepcional. Y esos personajes, los conocí, los trataste, los quisiste, como yo, Renato Leduc, y son de tu familia. No nada más por lo que los leíste, sino por lo que los quisiste. Complicado, ¿eh? Sí, que pasen la prueba. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿no? Me dicen que no. Bueno, pues pueden venir de uno en uno a hacer las preguntas, o de una en una. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por su presencia y muchas gracias.